Conmigo es Barreiro, concejal de urbanismo, para dar cuenta, a través de esta comparecencia pública, del, yo diría, el excelente acuerdo transaccional al que hemos llegado con la entidad mercantil Barcelotas Mediterráneo, Sociedad Limitada, para la extinción del contrato de construcción y explotación de un hotel en las galerías de Punta Begoña, recogido en el acuerdo plenario de 30 de marzo del 2007. Y quiero comenzar señalando que esta misma mañana he convocado una junta de portavoces, a primera hora, en la que he dado buena cuenta de los pormenores de este acuerdo y de los antecedentes que han desembocado en su cierre, y la valoración de la junta de portavoces es una valoración positiva. Y esto es, para mí también es importante subrayarlo. Este acuerdo con Barcelona viene como consecuencia de la previa decisión adoptada y comunicada del Ayuntamiento por la citada mercantil de desistir en la realización del mismo por razones económicas vinculadas al aumento del coste inicial previsto para el proyecto por la propia Barceló. Es decir, la razón última es la inviabilidad económica del proyecto a tenor de la valoración que Barceló ha realizado del mismo en virtud de dos criterios fundamentales. Uno, primero, el resultado del necesario cumplimiento del régimen de protección al que están sometidas las galerías en virtud del decreto 89/2001 de 22 de mayo del Gobierno Vasco, que, como sabéis, es supervisado en su aplicación por la Diputación Foral de Vizcaya. En ese sentido, ahí el expediente tramitado está, el expediente tramitado por la Diputación, que desemboca en las condiciones de actuación en las propias galerías, y estas condiciones suponen un aumento en el coste de intervención muy importante que condiciona, como he dicho antes, la viabilidad económica del proyecto. Y segundo, la propia situación y estado de deterioro de las galerías de Punta Begoña, puesta de manifiesto a través de los sucesivos informes técnicos realizados, como he dicho antes, en la tramitación del expediente de autorización de la actuación por parte de la Diputación. Esa situación de las propias galerías también supone un aumento importante en el coste de intervención y, por tanto, una complicación añadida a la hora de garantizar la viabilidad económica del proyecto. A estos dos elementos hay que añadir, sin duda, el contexto económico general en el que nos encontramos, de crisis que no es precisamente el más favorable para la realización de inversiones de esta entidad y de estas características, con lo cual yo diría que tendríamos ya el cuadro general que motiva la decisión de Barcelona en orden a desistir en la realización y ejecución de este proyecto de hotel en Punta Begoña. Quiero, no obstante, señalar en este sentido que desde la realidad de estos condicionantes, Barcelona realizó el verano del año pasado un último intento por mantener este proyecto, estudiando la posibilidad, una posibilidad de redimensionarlo para hacerlo económicamente viable. Aún así, redimensionarlo desde Barcelona, nos trasladaron que no percibían, no conseguían, digamos, ese umbral mínimo de viabilidad económica. A partir de esta realidad, es decir, de la comunicación, la decisión de Barceló de no poder abordar este proyecto, al Ayuntamiento se nos abrían dos posibilidades ciertas. Una primera, exigir a Barceló el cumplimiento del contrato y, por tanto, recurrir a los tribunales para exigir este cumplimiento y, en su caso, el abono de los daños y perjuicios derivados de su no ejecución. Y otra segunda posibilidad, que sería llegar a un acuerdo transaccional con Barceló que nos permitiera, desde la realidad del desistimiento de la empresa, buscar una salida satisfactoria para ambas partes. La primera de las alternativas, la vía, digamos, de los tribunales, la vía jurisdiccional, ha sido valorada y ponderada, evidentemente, en esa valoración general que hemos realizado desde el Ayuntamiento, y conjuntamente, además, con los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Y, si bien es cierto, partimos de una buena posición de salida en cuanto que el Ayuntamiento ha cumplido con sus obligaciones y ha hecho bien las cosas en este aspecto, a la hora de valorar los pros y los contras nos hemos encontrado también con cuestiones a tener en consideración de una manera muy importante también. Primero, el Ayuntamiento, desde la posición sólida para ejercer la acción judicial, podía, por tanto, reclamar la indemnización correspondiente, que, por cierto, quiero aclarar, no debe identificarse en modo alguno con los 8,6 millones de fianza prestados por Barceló. Y es que el propio contrato establece que esos 8,6 millones de fianza no son la garantía de cumplimiento del contrato,
sino que están vinculados a la propia construcción del hotel, al elemento constructivo. Esa fianza se establece para garantizar la ejecución de la obra, no el cumplimiento del contrato. Es más, para el cumplimiento del contrato hay otra fianza establecida de 600.000 euros. Pero los 8,6 millones son para garantizar la correcta ejecución de la obra del hotel. Por tanto, a efectos de determinar daños y perjuicios, indemnización no es la referencia, y eso quiero dejarlo absolutamente claro. La referencia a efectos jurisdiccionales, a efectos de tribunales, a efectos de pedir una indemnización por daños y perjuicios, es el lucro cesante, es decir, qué es lo que el ayuntamiento deja de percibir si no se cumplen las obligaciones previstas en ese contrato. La referencia fundamental es el canon de 300.000 euros anuales establecido en esos 50 años en el propio contrato. Y ese sería el punto de partida, el primer punto de partida a la hora de valorar la petición de daños, de resarcimiento por daños y perjuicios. Pero ese primer cálculo de 300.000 euros 50 años, según nuestros servicios jurídicos, tiene que ser matizado y de manera muy importante a la baja. Primero por aplicaciones del IPC, por cálculos de actualización de ese importe, lo que sería su abono en la actualidad, que lo hacen descender de una manera muy importante. Y segundo, porque según la jurisprudencia, a la hora de valorar este tipo de rescisiones, este tipo de daños y perjuicios a efectos de indemnización, se atenúa muy a la baja en base a la aplicación de dos cuestiones. Una primera, la posibilidad de que sucedan eventos fortuitos no previstos en ese largo periodo de tiempo de 50 años. Y otro segundo argumento que utilizan los tribunales para atenuar, para corregir a la baja esa primera petición, es la disponibilidad del bien por parte del ayuntamiento, en el sentido de que si, en este caso la empresa, decide no ejecutar el contrato, el ayuntamiento recupera el bien y por tanto puede explotarlo de nuevo, puede utilizarlo de nuevo. Esos dos elementos a los que me he referido, es decir, los eventos o posibilidades de causas fortuitas en ese largo discurrir del contrato y la devolución al ayuntamiento del inmueble para su posible utilización, supone que de ese cálculo inicial de lucro cesante, 300.000 por 50, de esa valoración de la actualización del pago ahora, que lo aterriza de manera muy importante, se haya deducido hasta en un 80%. Esto es importante. Es decir, la renta por 50 años, en base a lo que sería el abono ahora mismo, supondría un importe de salida de 8 millones de euros, que en virtud de esos dos factores a los que me he referido, los tribunales lo atenúan, lo bajan ese importe hasta en un 80%. Pero estamos hablando del supuesto de que el ayuntamiento ganase el pleito. Porque no tenemos que olvidar que la posibilidad de perder el pleito también está ahí. Y no tenemos que olvidar tampoco que incluso ganando nos encontramos con esa incertidumbre de cómo van a valorar los daños y perjuicios los tribunales y con esas referencias jurisprudenciales que atenúan muy, muy a la baja todos estos importes iniciales a los que me he referido anteriormente. Y no debemos olvidar también que en un supuesto litigio, o en un hipotético litigio, evidentemente Barceló pondría encima de la mesa la realidad de su buena voluntad a la hora de intentar cumplir con sus obligaciones, porque Barceló ha realizado un esfuerzo muy importante en lo que es desarrollo de proyectos técnicos, estudio de la situación de las áreas, etcétera, con costes importantes. Y por tanto, esa realidad también está ahí y también sería valorada, sin duda, entendemos, por los tribunales a efectos de determinar los daños y perjuicios. En definitiva, y en lo referente a la vía judicial, subrayar los siguientes aspectos. Primero, nos encontramos ante la incertidumbre consustancial a todo pleito, que en ningún caso te permite asegurar el éxito de la acción, aun a pesar de que partimos de unas bases sólidas. Pero es cierto que han aparecido, en lo que es el cumplimiento del contrato, situaciones desconocidas para ambas partes, como son esas condiciones de intervención aclaradas por la Diputación y como son las propias condiciones y situación de la galería, que, repito, son situaciones desconocidas a ambas partes. Segundo, una incertidumbre acentuada porque este pleito se dilucidaría en la jurisdicción civil, que es una jurisdicción en la que la Administración no se mueve con las prerrogativas y la posición
en la que se mueve, por ejemplo, la jurisdicción contencioso administrativa, que es la propia de las administraciones. La jurisdicción civil es una jurisdicción, digamos, más hostil a la administración este tipo de pleitos. Tercero, subrayar de nuevo, aun ganando esos factores correctores que descenderían, que bajarían el importe inicial hasta el 80%. Seguimos con las características de la jurisdicción civil. Y es que en la jurisdicción civil, si pierdes el pleito, pagas costas. Es decir, el ayuntamiento tendría que hacer frente no solo a los gastos de los abogados y procuradores de la defensa de los intereses del ayuntamiento, sino también los gastos de los letrados y procuradores de la parte contraria. Según los cálculos realizados por nuestros servicios jurídicos, esos cálculos se podrían elevar hasta a 1 millón de euros. Y por último, una cuestión no menos importante, y es que este es un pleito que no se resolvería de ninguna de las maneras en primera instancia. Es evidente que cualquiera de las dos partes recurriría a la siguiente instancia según el resultado de la sentencia. Tenemos dos instancias posibles y hasta una tercera posible. Y esto supone que tendríamos un periodo de tiempo para que tuviésemos una sentencia firme y definitiva de un mínimo de 6 años, según los cálculos de nuestros servicios jurídicos. Con la particularidad de que en esos 6 años el ayuntamiento no podría actuar en las galerías, en tanto, lógicamente, son los tribunales los que tendrían que decidir si se tiene que cumplir el contrato, si no y en qué condiciones. Pero no podríamos actuar en galerías con todo lo que ello supone.